días, qué rico comenzar esta semana de Pascua con esas imágenes que nos regala el canal Parque Telemedellín. Hoy comenzamos una semana después de pasar descansando esta semana mayor con temas muy interesantes. Y la invitación hoy lunes es a seguirnos cuidando. Y hoy me está acompañando mi compañera Juliana Gudelo, porque precisamente Manuela está desde su casa. Vamos a tener una semana diferente porque inclusive nuestros invitados van a estar desde casa, porque la invitación desde la alcaldía, desde el gobierno nacional, es que como tuvimos esta semana donde compartimos en familia, donde muchas personas salieron de la ciudad, pues que guarden cuarentena, que se queden en sus casas, que las personas que pueden hacer teletrabajo lo hagan. Y como siempre lo decimos acá, si yo me cuido, te cuido, Juli. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación tan especial. Ustedes saben que yo me siento acá desde la casa. Me siento en este programa muy contenta. Un saludo muy especial para Manuela, que obviamente nos está dirigiendo desde casa, porque en Telemedellín también hacemos teletrabajo. Ella, pues, decidió también, la gerente, que estuviera acompañándonos desde la casa, que se cuidara esta semanita en la que todos debemos tener ese autocuidado, responsabilidad, después de que llegamos de una semana de reflexión. Algunos decidieron irse de viaje, visitar a sus familiares, pero lo más importante es que ahora nos estemos cuidando. Así es, Juli, y además estamos estrenando set. Te tocó a ti, estamos extrañando obviamente a Manuela, que estaba muy pendiente de este momento. Queremos agradecerle a todos los chicos de escenografía, a las personas que están detrás de todo este nuevo set que tenemos, no solamente para nosotras, la comodidad para nosotros, sino para que sea mucho más agradable para todos los televidentes y todos los invitados que en pocas semanas vamos a tener nuevamente en este espacio. Juli, ¿cómo te parece? No, está divino. Mejor dicho, Manuela debe estar por allá feliz, brincando, porque que ella estaba, pero ansiosa de mostrarles a todos ustedes los televidentes este nuevo set en este parque tan lindo, que por ahora está cerrado por todas estas medidas de seguridad, pero que muy pronto, si Dios quiere y todos nos cuidamos, porque todos tenemos mucha responsabilidad en esto, vamos a poder estar juntos disfrutando de este parque tan lindo. Yo me siento, como mejor dicho, en el patio de la casa. Usted, ¿cierto?, no ha visto que esta salita es como a ir a refrescarnos. Delicioso. Bueno, y entonces, para no digamos que demorarnos más con los temas que tenemos para el día de hoy, empecemos a mencionar entonces, Juli, los temas que traemos para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Claro, porque nos imaginamos que muchos de los televidentes tomaron esta semanita para reflexionar. Sí. Es como una pausa para mirar, bueno, ¿qué quiero? Yo sé que algunos se trazaron nuevas metas, entonces, ¿cómo atraer lo que quiero desde la confianza? Así es, y vamos a hablar de fisioconsejos para el dolor lumbar, cómo prevenir esos dolores lumbares. Que muchas son muy molestos, a veces nos impiden ciertos movimientos, nos alteran un poco también como ese estado de ánimo, pero les vamos a, de la mano de uno de nuestros invitados, y aparte también un video que tenemos preparado, vamos a contarles qué hacer, cómo prevenirlo, o si ya lo tiene, cómo podemos cuidarlo. Así es. Pero entonces, para comenzar, como siempre, aquí les tenemos la frase del día. El bienestar abarca un cuerpo sano, una mente sana y un espíritu tranquilo. Disfruta del viaje mientras trabajas en tu bienestar. Pues aquí en Mi Parque, Tu Casa, siempre estamos hablando del bienestar, que el estilo de vida saludable también se basa en eso, en pensar bonito, por ejemplo, en cuidar nuestros pensamientos. Y también tiene que ver mucho con la alimentación, cómo, qué tipo de alimentos consumimos, cuáles son esas palabras con las que nos acercamos al otro. Así es. Tiene que ver también con los pensamientos. Y esta frase me conecta también entonces con este primer tema que vamos a desarrollar, que es cómo atraer lo que quiero desde la confianza. Y tenemos ya desde su casa, porque nos está acompañando Alejandra Arango, terapeuta angelical, para hablar de cómo podemos decretar, creer, confiar y fluir. Cómo hacer eso, el tema de la ley de la atracción, Juli. Tan importante. Tan importante. Muchas veces deseamos cosas, pero no, como que no nos conectamos, no creemos que nos pueda pasar, y eso es lo que nos va a despejar esas dudas y nos va a ayudar a conectarnos desde la confianza a nuestra invitada de hoy. Así es, ya tenemos entonces a Alejandra. Alejandra, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Juliana y Luisa, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Cuidándote desde la casa, juiciosa.
Claro que sí, es un momento de conciencia, un momento de cuidarnos, un momento de estar con nosotros, un momento de introspección, entonces hay que aprovecharlo. Así es, Alejandra. Alejandra, hoy vamos a hablar de cómo atraer lo que quiero desde la confianza. Esto nos lleva a un tema que es el tema de la ley de la atracción. ¿Por qué pensar en la ley de la atracción? ¿Cómo atraer las cosas positivas a nuestra vida? Bueno, es tan simple como entender que en lo que vibramos o lo que pensamos es lo que llega a nuestra vida. A veces cuando estamos en estos momentos de caos, porque en este momento estamos todos en caos por lo que está sucediendo en el mundo, pues empezamos a vibrar bajito. ¿Qué quiere decir? Empezamos a tener miedo. Sí. Entonces empezamos a ser negativos, a tener pensamientos que de pronto no son tan positivos ni tan amorosos, y empezamos como a vibrar en esa energía. Entonces la ley de la atracción lo que realmente nos recuerda es que la mente crea la realidad, así de simple. O sea, no hay otra forma de crearla. Toda la realidad que existe es creada por nuestra mente. Bueno, ¿y cuáles son esos consejos que nos puedes dar para fluir, para poder manifestar estos deseos? Pues mire, lo primero es entender que estos cambios que están sucediendo o que suceden normalmente en la vida son inevitables y nada es para siempre. Como que cuando sintamos que estamos vibrando bajito, estamos pensando, como teniendo pensamientos bajitos, pues tener la capacidad de centrarnos y agradecer cada una de las cosas que tenemos, porque no todo es malo. Lo que está sucediendo parece caótico, pero estamos, los que tenemos salud, pues estamos con salud, estamos completos, tenemos comida en la nevera, tenemos donde dormir. Y los que de pronto están en situaciones un poco más difíciles es también agradecer porque no ha pasado algo más grave. Es como vibrar mucho en el agradecimiento, siempre ver lo que tenemos y no lo que nos falta. Me encanta lo que dices, Alejandra. Inclusive yo leyendo de este tema para nuestro programa de hoy, decía que nada tiene más poder de atracción que la sensación de merecimiento, y qué bueno que nos enseñes de pronto en estos tiempos difíciles que muchas personas están sin empleo, que de pronto tuvieron una mala situación en familia por el encierro, tantas situaciones difíciles, cómo empezar a cambiar esa mentalidad, esos pensamientos negativos a positivos para que entonces empecemos a traer desde la confianza. Claro que sí, miren, un ejercicio súper bonito es conectar con el corazón. Entender que cuando conectamos con nuestro corazón, él nos va a dar la certeza de que todo está en el lugar correcto, así no parece. Porque es que lo que hace creer que no está nada en el lugar correcto es la cabeza, es la mente. Son como todo lo que escuchamos, la información que hay en la calle. O sea, sí les pido que tengan como la capacidad de no conectar tanto con esa información, no estar tan pendiente de todo lo que está sucediendo, de la vibración bajita, porque eso hace que nuestra mente cree más pensamientos acerca de eso. Entonces, aunque la situación sea difícil, como siempre, contar como con esa fe desde el corazón, que el cambio se está dando para algo mejor. Los cambios siempre llevan a algo mejor, los cambios siempre abren puertas más grandes, los cambios siempre, aunque parezcan muy agresivos, siempre nos llevan a algo que es positivo para nuestras vidas, así no podamos verlo en este momento. Entonces es tomar esos momentos como de respirar y volver al centro. Alejandra, y algo muy importante es que por más que estemos pasando por momentos difíciles, debemos entender que todo es transitorio, que todo va a mejorar. Pero ¿cómo podemos saber que ese deseo que nosotros tenemos realmente desde el corazón es lo que nos conviene? Porque a veces somos tercos y pensamos que queremos algo, pero eso no está bien. ¿Cómo sabemos que eso que deseamos es realmente lo que nos va a llevar a algo positivo? Bueno, realmente es entender que todo lo que sale del corazón siempre va a ser adecuado para nosotros. ¿Cómo hacemos para conectar con el corazón? Como preguntándonos si eso que queremos o eso que deseamos va a traer algo mejor para nuestra vida. O sea, que no sea algo simplemente por impulso o porque me estoy comparando o porque siempre quiero más, sino que desde mi corazón es algo que me gustaría o que traería un bienestar para mi vida. Es entender que cuando conecto con el corazón me doy cuenta que lo que deseo o lo que quiero puede ser, pues como que a veces no es necesario para mi felicidad. Si yo lo tomo como una necesidad, no es tan adecuado. Es como conectar si realmente yo lo estoy haciendo por necesidad o lo estoy haciendo porque realmente siento desde el corazón que eso trae algún bienestar para mí. Es preguntarme si es una necesidad
o realmente nace de mi corazón. Me encanta. Alejandra, muchos televidentes están preguntando ahí, bueno, de verdad que quiero empezar a traer lo bueno, lo positivo, lo que sueño. Hay muchas herramientas, inclusive se me viene en este momento a la mente, por ejemplo, ese mapa de los sueños que muchas veces empezamos y con toda la energía empezamos inclusive a imprimir fotos, a poner frases positivas, pero realmente, ¿cuáles son esas herramientas que tú hoy traes para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, que les puede funcionar para empezar a hacer todo el tema de atraer, pero desde la confianza? Ahorita también se está usando mucho el tema de encender velitas, de meditar. ¿Cuáles nos recomiendas hoy tú y cómo sería ese paso a paso que nos puedes, digamos, que recomendar hoy para nosotras y todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Bueno, el mapa de los sueños realmente es algo súper chévere porque es algo tangible. Cuando nosotros escribimos, verbalizamos o ponemos imágenes de lo que deseamos, podemos manifestar más fácilmente porque es como si tuviéramos claro para dónde vamos. O sea, se vuelve como una guía, como una guía de metas, y eso para nosotros desde la mente es supremamente útil. Lo de las velas también puede funcionar si hacemos intención, o sea, cogemos una velita e intencionamos que eso que estoy pidiendo sea lo mejor para mí, sino que no suceda. Es también conectar como con esa energía de si no sucedió es porque no, pues no va a funcionar para mí o no es conveniente para mí. Otra forma también es tomar momentos, espacios a solas y realmente hacer como muchas inhalaciones profundas, conectar con el corazón y preguntarme qué es lo que deseo en este momento, qué me gustaría que sucediera, y sentir como si ya estuviera en esa situación, como si ya viviera en esa situación. Otra forma súper útil es los decretos. ¿Qué es un decreto? Es que yo pueda como hacer una frase que sea adecuada para cumplir ese deseo. Entonces, por ejemplo, merezco ser amada, merezco ser abundante, merezco, o sea, desde el merecimiento hacer frases. Y esas, repetirlas o ponerlas en un lugar que sean visibles diariamente para ti, y te vas a dar cuenta que eso empieza a vibrar en una energía diferente porque tu cabeza se empieza a acostumbrar a esos pensamientos positivos. Alejandra, muy importante lo que nos dices, lo que nos mencionaba ahorita Luisa de los mapas de los sueños. ¿Usted en algún momento lo ha hecho, Luisa? Sí, lo he hecho y tengo duda, y Alejandra me va a ayudar ahí, y era porque muchas veces hacemos, decretamos en esas frases, pero de pronto no de la manera correcta, porque decimos yo quiero un trabajo o yo quiero un empleo, sí, pero no visualizamos de verdad con qué soñamos, con qué vibramos, y yo creo que ahí nos quedamos corticos. No sé, Alejandra, si nos puedes dar recomendaciones también para nosotras y los televidentes que están ahí conectados y dicen nunca he hecho el mapa de los sueños y cómo lo podría hacer de la mejor manera. Bueno, les cuento, no hay nada grande ni pequeño para el universo. Entonces los límites, cuando sientas que hay un límite, o sea, si quieres un trabajo, sé específico cómo lo quieres, uh-huh. Escribe, o sea, no tengas límite, no le pongas cabeza, porque cada vez que le pones cabeza, obviamente desde la cabeza vas a decir, no, a mí qué me va a llegar ese sueldo que yo tanto anhelo, o qué me va a llegar esa persona que yo tanto anhelo como pareja, o qué me va a llegar ese viaje o esa forma de vivir que yo deseo. Uh-huh. Entonces, como que una recomendación para el mapa de los sueños es no, o sea, escriban, simplemente escriban el sueldo que se quieren ganar, cómo quieren la vida, y se van a dar cuenta que eso abre una energía. Y les recomiendo que siempre agradeciendo lo que ya tienen, y se van a dar cuenta que la gratitud es la energía que manifiesta más fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando yo agradezco lo que tengo y aprovecho lo que tengo, pues pueden llegar cosas nuevas y puedo tener un disfrute constante de la vida, del aquí y el ahora, del presente. Sí. Entonces es súper importante ponerle esa energía al mapa de los sueños, entender que si tengo un límite es la cabeza la que está hablando, no mi corazón, porque el universo sabe que no tiene límites, todo se puede lograr. Yo tengo una experiencia muy bonita, Luisa. Hace poco tiempo una amiga me comentaba de esos mapas de los sueños, porque los mapas se han vuelto un tema muy fuerte, y ella me decía también, a contarle a Alejandra, que ella lo escribía en una agenda, uh-huh. Y ella empezaba como a narrarlo como si ella estuviera en un cuento y empezaba a contar cómo se quería sentir justo en ese momento. Entonces ella quería cambiar de trabajo y ella escribía cómo era el lugar en el que quería estar, cómo quería que fuera ese entorno, cómo quería que fueran sus compañeros, su oficina. Y le digo que tuvo un efecto tan positivo que ella me decía que volvió a leer,
al tiempo ese cuaderno y estaba viviendo literal cada una de esas palabras que ella escribió. Me encanta y qué bueno que nos compartas esto, Juli. Y yo quiero preguntarle a Alejandra, hoy el tema es cómo atraer lo que quiero desde la confianza, y todo lo que tú nos estabas compartiendo, digamos que es una invitación a confiar en sí mismo, a de verdad creernos, y como tú dices, ese poder de merecimiento y esa gratitud son fundamentales para empezar a atraer. Hagamos un pequeño resumen para esos televidentes que dicen, yo de verdad quiero atraer el empleo, el amor, las relaciones sanas, el bienestar para mi vida. Tres, cuatro pasos para que las personas de verdad queden con este tema hoy un poco más claro. Claro que sí, pues bueno, primero entender que todo es posible, ¿sí? Es como empezarte a creer el cuento. Segundo, buscar la herramienta que sea más fácil para ti. ¿Qué quiere decir? Si para ti es más fácil la velita, el mapa de los sueños, escribir, visualizar, súper importante, o el decreto, o sea, es empezar como a conectar con alguna de esas herramientas. Tres, cuando tengas miedo, entiende que el miedo es a cosas que normalmente no existen. O sea, cuando uno siente miedo es normalmente algo que ni siquiera está pasando, sino que podría pasar. Es intentar cambiar ese pensamiento por, es que también puede pasar lo bueno, también puede pasar lo positivo, también puede pasar lo que yo quiero que realmente suceda. Y por último, darnos la oportunidad. Confiar quiere decir que yo entrego realmente esa energía o esa solicitud al universo sin volverme a preocupar por ella, sin volverme obsesivo con el tema. O sea, no es todos los días yo decir cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará. Somos muy ansiosos, sino como que cuando llegue esa ansiedad, respirar y decir, no, es que va a llegar en el momento que sea correspondiente para mí y yo tenga la capacidad de disfrutar. Porque vuelvo y les digo, si no disfrutamos lo presente, pues es muy complejo que nos llegue algo más, porque ni siquiera estamos viendo los beneficios que tenemos aquí y ahora. Entonces es abrirnos realmente a entender que cuando yo entrego, la energía se encarga o el universo se encarga. Ay, Alejandra, muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas. Ya sabemos, decretar, creer, confiar y fluir. Regálanos cuáles son tus redes sociales para que las personas que quieran ampliar un poco esta información se puedan conectar contigo. Claro que sí, mis redes sociales son Sanar con Claridad en Instagram. Pueden conectarse por ahí. Todas las semanas estoy poniendo un mensaje para que podamos conectar con el corazón. La idea es que siempre sanemos. Esas son mis redes sociales. En Facebook y en Instagram aparezco igual. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos, por estar desde tu casa cuidándote. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque venimos a hablar sobre esos dolores lumbares, cómo prevenirlos, cómo podemos tener una buena higiene corporal para que evitemos esos dolores tan molestos como en la espalda. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Osteópata. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, y nosotras estábamos aquí hablando mientras estábamos en ese pequeño corte de si ya habíamos realizado realmente ese mapa de los sueños. Este año lo quisimos comenzar diferente porque el año pasado digamos que nos trajo muchos retos, Juli, y muchas personas comenzaron a planear su día a día desde casa diferente. Tú has hecho el mapa de los sueños, te has proyectado y has empezado como a traer a través de esas intenciones escritas todo lo que sueñas. Pues Luisa, te voy a confesar algo. A mí el año pasado me dejó como un poquito insegura. Sí. Porque, pues sí, si bien teníamos muchas cosas como por planear, se quedaron como ahí estancadas. Entonces estoy como un poquito mesurada, como con paciencia haciendo las cosas, pero ojo, no quieta. No es de quedarnos quietos, pero ya después como estas palabras de escuchar a Alejandra, sí digo, no, es bueno, ¿por qué? Podemos ir proyectándonos qué es lo que queremos, cómo nos queremos sentir, si bien no podemos hablar mucho de esas cosas materiales, sí, de cómo queremos conectarnos con los otros, cómo podemos
podemos sentirnos en este momento. Pero sí, mejor dicho, yo voy a salir de acá a hacer mi mapa. Bueno, pero digamos que no has hecho el mapa de los sueños, pero has hecho otras intenciones. ¿Y si los llevas a la acción? ¿Si sientes que los cumples o se quedan simplemente ahí en un papel? Porque eso es lo que pasa muchas veces, que ponemos un montón de sueños, de intenciones, y ahí se queda, y no, yo en eso sí me tengo confianza. Juiciosa. Sí, ¿sabe por qué? Porque yo trato de ponerme metas a corto o a mediano plazo. Perfecto. Precisamente por eso, porque no me gusta sentirme como muy frustrada con esto, y me gusta, yo cada año trato de tomar una palabra en mi vida, y este año yo decidí que mi palabra iba a ser determinación. Me encanta esa palabra. Determinación, entonces sí trato de hacerlo, pero me parece bien irlo como escribiendo. Me parece muy buena idea. Y bueno, las velitas, idea es tenerlo ahí. A mí me encanta. Yo soy como Manuela. Ella y yo prendemos velitas por todo. Bueno, nosotras aquí definitivamente aprendemos todos los días. Mi Parque, Tu Casa, un programa con contenido para bienestar, para estilo saludable. Y nos encanta que nuestros invitados, como Alejandra, nos acaba de regalar herramientas para empezar a cumplir esos sueños, para tomar la decisión de crear nuevos hábitos, de intencionar nuestra vida. Y como decía Juli, de hacer esas acciones, llevar todos los días un paso a paso para que todo se vaya cumpliendo poco a poco. Algunos nos cuestan más que a otros, pero la idea es, digamos, que hacerlo realidad. Bueno, ahora estábamos hablando de toda esta parte espiritual, de conectar esos deseos desde la confianza. ¿Qué tal si nos vamos ahora como a esa parte física, Luisa, que yo sé que a muchos nos molesta? No sé si de pronto es por las malas posturas, las mujeres a veces por los tacones, a veces los celulares, se nos encajan como esos dolorcitos lumbares, y precisamente tenemos un invitado. ¿Qué tal si usted lo presenta? Así es, ya tenemos a nuestro segundo invitado también cuidándose desde casa. Él es Jorge Mario Hernández, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación física y estructural y de manejo del dolor. Jorge Mario, gracias por acompañarnos desde casa. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa están ahí conectaditos, y aprovecho para recordarles la línea telefónica 268-6033, porque si ustedes tienen esos dolores molestos en la espalda, si presentan con frecuencia dolores lumbares, pues hoy nuestro invitado puede resolverle muchas inquietudes. Hoy vamos a hablar entonces de fisioconsejos para el dolor lumbar. Jorge Mario, ¿cuál es ese, digamos, que eso que uno identifica y dice, ay, este dolorcito de espalda no es normal? Porque normalmente estamos diciendo, no, es que dormí mal, y de pronto por eso es que tengo ese dolor lumbar. Vale, mira, antes de contestarte la pregunta, el dolor lumbar, se dice, las estadísticas mundiales, pues, de las personas que hacen estudios epidemiológicos, dicen que el 80% de la población mundial en algún momento va a sufrir algún dolor en esa zona, y sí, eso precisamente es por la mecánica de la columna, ¿no? La columna en esa zona específicamente está diseñada para soportar cargas. Y ya contestando tu pregunta, pues nosotros en rehabilitación tenemos unas banderas rojas. Las banderas rojas es cuando una persona pierde, por ejemplo, sensibilidad. Eso es un síntoma para ir inmediatamente al médico. Cuando la persona no puede mover las piernas, eso es un síntoma para ir al médico. O cuando la persona realmente queda bloqueada, hay muchos casos muy comunes que la persona, la típica levantada de una caja, y la persona queda bloqueada, que no puede ni siquiera moverse. Uh-huh. Pues si pasa un par de horas y aún no ha podido solucionar el tema, pues lo ideal es que consulte inmediatamente al médico. Bueno, y ya tenemos una llamada, Luisa. Es un tema, yo sabía que los televidentes iban a conectar con este tema, porque es que estos dolores, mejor dicho, esto nos pasa a todos. Ahorita le invito a Jorge para que nos diga a ver si nosotros tenemos una buena postura aquí en este momento en la silla. Entonces contestemos esta llamada, Liliana. Liliana Moreno desde La Estrella. Liliana, buenos días. Muy buenos días. Gracias por comunicarte con nosotras. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por este programa tan agradable y tan interesante para todos. Ay, nos encanta que les guste. Liliana, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, señor. Adelante. Quiero preguntarle, yo hace más o menos 2 meses vengo con un dolor en la parte de la espalda baja, pero como decir, en la cadera.
Me coge la pierna derecha, pero no es siempre. Es en momentos cuando me voy, por ejemplo, me quedo mucho rato sentada, cuando me voy a parar es el dolor, como si fuera en calambre, pero es un punzón, como en la derecha, pero, o sea, es muy, muy, muy constante. Se me pasa 2, 3 días, no del todo, se me merma, pero es ahí, no sé cómo qué hacer, si tú pudieras hacer algunos ejercicios o si debo tomar algo para desinflamar, no sé, le agradezco mucho. Gracias, Liliana. A ti, doctor, ¿qué le podemos decir a Liliana para ayudarle con esos dolores? Y lo primero que hay que tener en cuenta es que en la columna necesita movimiento, ¿no? Lastimosamente las posturas que adoptamos a diario nos hacen que seamos dominantes para ciertos movimientos y que tengamos fragilidades para otros movimientos. En el caso puntual de la Liliana, ¿qué es el nombre? Liliana. Liliana. El caso de Liliana es muy común encontrar personas que tiene este tipo de sintomatologías y puede estar asociada a un problema a nivel de los ligamentos de la columna, que de pronto ella se mantiene en algunas posturas específicas y empiezan a distenderse y a perder la capacidad de estabilizar la columna. Eso puede ser algo. Puede ser también a nivel del ciático, de la columna lumbar sale un nervio bastante grande, bastante sensible, y puede ser que algunos movimientos le estén generando una irritación de esa zona. Lo más importante es que no te quedes quieta, lo más importante es moverte. La mejor postura es moverse, no quedarse en una misma posición, porque yo puedo estar todo el tiempo derecho, pero si me quedo 4 o 5 horas en esa misma posición, pues mi cerebro va a mandar información de dolor. Lo contrario, si estoy también aquí encorvado, pues si estoy 4 o 5 horas voy a tener dificultades. Pues la mejor postura es cambiar constantemente de postura, de movimiento, y empezar a fortalecer esa musculatura ya de manera específica. ¿Qué le recomiendo yo? Consultar, porque hay que hacerle una evaluación diferencial y empezar a descartar qué puede ser lo que le está generando esa sintomatología. Jorge, ¿y estos dolores son más frecuentes en mujeres, en hombres, y cuáles son esas causas? Bueno, se dice que es más prevalente en mujeres por su composición a nivel de la columna lumbar, ¿no? La columna lumbar termina en una zona que se llama la parte sacra, y con respecto a la pelvis, la mujer tiene una constitución diferente a los hombres en el tema de la pelvis, entonces mecánicamente se dice que puede que las mujeres sufran un poquito más en ese sentido. Lo otro es que la mujer tiende a tener menos masa muscular, ¿cierto? Entonces la columna tiende a ser un poquito más inestable, pero realmente si se adoptan los hábitos correspondientes no debería haber tanta sintomatología de dolor. Doctor, ya que mencionaba eso, pues digamos que en algún momento de mi vida tuve muchos dolores de espalda, y fue cuando estuve alimentando a mi bebé por una mala postura y porque dormía, digamos que muy mal. Y fuera de eso, con las pañaleras, muchas veces empecé inclusive con un bolso que solamente era de un lado y no un morral, y eso me generó unos dolores en la espalda impresionantes. Yo sé que muchas mamás nos ven a esta hora en Mi Parque, Tu Casa. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las mamás que normalmente estamos inclusive cargando a nuestros bebés en un solo lado y todo el tiempo por la columna vertebral está completamente torcida de alguna manera? Vale, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque es muy común, ¿cierto? Pero hay que entender una cosa, el dolor como tal se configura en el cerebro, ¿no? El dolor no es a nivel estructural, la estructura identifica que tú estás adoptando una postura y el cerebro lo interpreta cuando es sostenida en el tiempo como una amenaza. O sea, antes del bebé tú no tenías esa tendencia a estar cargando la pañalera, cargando el bebé. Entonces, cuando empezaste a hacerlo seguido, el cerebro empezó a identificar de que realmente eso le estaba generando cierta incomodidad. Eso es lo que se representa como el dolor. Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vuelvo y te pongo el mismo ejemplo de la usuaria, de la paciente de ahora, ¿sí?, que nos llamó, y es empezar a jugar con cambios, en cambiar, por ejemplo, el bebé cada 20 minutos, cada 10 minutos, cambiarlo para un lado, cambiarlo para el otro, lo mismo la pañalera, por un lado, para el otro, no sé, preferiblemente que tenga ambos colgaderas, ¿sí?, ¿cierto?
y en la pañalera como tal adentro distribuir bien las cargas, ¿cierto? A veces metemos todo en un mismo lado de la pañalera y eso genera tracción, entonces tratar de distribuir las cargas en la pañalera lo más uniforme posible para que el impacto sobre la columna no sea tan alto, ¿no? Pero el secreto está en cambiar la posición, no quedarte siempre cargando el niño con el brazo derecho y la pañalera en el lado izquierdo, y siempre lo haces así. Entonces, eso en el tiempo nos puede generar esos reflejos de dolor. Definitivamente es hacer como esas pausas activas que nos ayudan, como tú decías, al movimiento, como a mover el cuerpo y a sentir cierto descanso. Este tema es muy amplio y nosotros aquí en Mi Parque Tu Casa realizamos también una nota que nos va a ayudar a entender un poquito más por qué nos duele la columna y cómo podemos prevenir esos dolores. Aquí está. La mayoría de las personas sentirán un dolor de espalda en algún momento, y es común que aparezcan síntomas como consecuencias del desgaste diario del uso excesivo por una lesión. Hoy conoceremos los dolores más comunes de esta zona del cuerpo. Listo, los problemas más comunes en la zona de la columna, más que todo es un problema muy característico en todas las personas por la jornada laboral, que la cervicalgia como tal. La cervicalgia es un dolor característico que se da por la activación excesiva de una musculatura que se llama el complejo mayor y menor del cuello, acompañado del largo como tal, que están localizados en todo este sector. Cuando esa musculatura se irrita, va a generar un dolor o una tensión focalizada en todo este sector como tal y va a irritar toda la musculatura del trapecio. A la hora de generar movimientos de la cabeza y el cuello, ya sea la flexión, la extensión, las inclinaciones o las rotaciones, van a generar una limitación o un tope al movimiento por el mecanismo de estrés o dolor al movimiento. Ya el otro problema muy característico es una dorsalgia que está localizada en todo el conjunto de todas las vértebras torácicas como tal. A nivel de la musculatura torácica hay un músculo que se llama el angular de la escápula, que tiende a generar sobrecarga o estrés en la articulación. Eso va a focalizar un punto localizado de dolor en todo este sector, en todo este angular, y va a generar compromiso de toda la región torácica y va a focalizar mucho dolor. ¿Cómo se puede prevenir eso? Activando la musculatura del serrato, que es la que nos permite generar ese movimiento. Esto estabiliza y descomprime toda la zona como tal del dolor. Por último, el dolor más característico es la lumbalgia mecánica. ¿Quién no ha sufrido de lumbalgia? La lumbalgia va más que todo localizada por toda la región de todas las vértebras lumbares, del L1 al L5, y va generando una irritación de una musculatura que se llama el cuadrado lumbar. Este cuadrado lumbar, acompañado del ilioespinal lumbar, que está localizado en este sector con los multífidos, van a generar una sobrecarga o un estrés mecánico en la articulación. Eso va a generar que a la hora de generar movimientos de flexión, extensión, rotaciones de tronco, focalicen dolor y limiten la función y el movimiento. En muchos casos, las malas posturas también pueden ocasionar molestias. La mala higiene postural a la hora de estar sometidos en un computador o pendientes del celular va a modificar toda la postura como tal. Entonces, uno puede estar sentado en una posición cómoda, recta, pero por tiempo la musculatura se tiende a fatigar. ¿Y eso qué hace? Compensa. Entonces uno empieza a tirarse hacia atrás, empieza a doblar la cabeza y empieza a modificar. Ese problema va a generar mucho que ese desacondicionamiento físico focalice dolor como tal en todas estas zonas en específico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar estabilidad y corrección al movimiento. Entonces, principalmente tenemos que empezar a enfocar la musculatura core frente a mecanismos que limiten la flexión de tronco, la extensión, las rotaciones y las inclinaciones, pero generando mecanismos de estabilidad. Recuerde hacer estos ejercicios para tener una espalda fortalecida y sin molestias. Luisa, y como acabamos de escuchar, hay que tener también hábitos saludables, sobre todo en esas posturas. A veces pensamos que el cuerpo nos aguanta a todo. Así es. Y le tiramos duro cuando estamos trabajando, a veces hacemos ejercicios muy fuertes que nuestro peso no lo puede soportar. También las mujeres cargamos muchas cositas en ese bolso y eso a veces nos perjudica mucho, las malas posturas, la forma de dormir.
Mejor dicho, nos tenemos que cuidar de todas las maneras. Tenemos ya una llamada. Ella es Margarita Restrepo desde Sabaneta. Margarita, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Gracias por comunicarte bien. Con nosotras. ¿Tienes Gracias alguna pregunta? Por los programas tan valiosos. A ti por sintonizarnos. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Sí. Adelante. Mira, es que yo tengo problema en el lado derecho, el pie del riñón, que dice que la ciática, eso es un dolor de todo el día, con todo el movimiento que uno haga y destino que uno haga, es un enfermo todo el día y eso es, pues, lo hace llorar a uno porque es muy fuerte, para ver qué ejercicios se pueden hacer o cómo me voy mejorando yo, porque esto no es calidad de vida. Y cuando yo cargo algo ahí en la calle, yo, me impide caminar, me va bajando como al tobillo y me hace parar un momentico porque trata como de no dejarme caminar. Entonces, a ese informe me colaboran, que en el, lo que acabaron de mostrar no mencionaron nada de eso. Y también me está dando un impedimento como en la ingle, acá en las piernas y como aquí a no dejarme seguir más. Entonces, si me puede colaborar, me hace el favor y muchas gracias por darnos esas ayudas. Gracias a ti, Margarita. Doctor, ¿qué le podemos decir a Margarita? Margarita, sí, los pacientes que tienen sintomatología de ciática, ¿cierto? Cuando sufren mucho, porque es que, como les dije anteriormente, este nervio es supremamente largo, viene desde la parte lumbar y va hasta la punta del dedo. Entonces, una persona que tiene sintomatología de ciática puede tener dificultades para caminar y a veces dolores que pueden ser constantes o pueden ser dolores que se manifiestan en algunos momentos, por ejemplo, cuando me siento. Esa disminución del espacio entre una vértebra y otra hace que se comprima el nervio y aumenta la sensibilidad. ¿Qué pasa? Lo primero que hacemos en rehabilitación es identificar el grado de la compresión. Hay que hacer algunos estudios, hay que hacer unas resonancias, unas radiografías para mirar el compromiso y hacia dónde es que está la compresión. Hay casos en el que las ciáticas se resuelven solas cuando tú empiezas a moverte, o cuando necesitas ya una ayuda terapéutica hay que empezar primero con unos ejercicios de estiramiento. El estiramiento no va a arreglar el problema, el estiramiento lo que va a hacer es cambiar esa sensibilidad de dolor. Entonces hay unos estiramientos específicos para la parte lumbar y luego de eso hay que empezar a darle movilidad a la zona, porque la sintomatología principalmente se manifiesta cuando se disminuye el espacio entre una vértebra y otra. Entonces pisa el nervio y eso es lo que genera la sensibilidad. Lo que buscamos en terapia es algunos movimientos específicos para la parte lumbar, empezar a ganar espacio para que se libere ese nervio. En el caso tuyo, como ya tienes sintomatología establecida, tienes dificultad para caminar, el dolor ya se irradia hacia la parte anterior, o sea, la parte pélvica, como les estaba diciendo, en las mujeres por su composición de la pelvis, hay que consultar para que inicies un protocolo de rehabilitación. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales. Recuerden que tenemos habilitada la línea 268-6033 y ya regresamos con todos estos consejos para evitar esas molestias lumbares. Así es. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con más de Mi Parque, Tu Casa, y continuamos con nuestro invitado Jorge Mario Hernández, fisioterapeuta. Jorge Mario, gracias por seguir ahí con nosotras desde casita. Y ya para ir concluyendo este tema, quisiera que nos regalaras algunos consejos para poder cuidar y prevenir esos dolores lumbares. Vale, definitivamente el dolor lumbar se puede prevenir, ¿no? Lo principal, como les vengo diciendo, es el movimiento, ¿no? Tenemos alrededor de 650 músculos repartidos en nuestro cuerpo y necesitan moverse, necesitan hacer esa acción. Si nosotros dejamos de movernos, esos músculos van a perder esa capacidad y nos van a dejar expuestos a enfermedades como, por ejemplo, osteoporosis o como, por ejemplo, lesiones estructurales, en este caso en la columna, daños en el disco, daños en la articulación. Entonces, como primera recomendación, el movimiento, ¿no? El ejercicio físico no es levantar pesas, porque todo el mundo cree que el ejercicio físico es ir a un gimnasio y levantar el peso, ¿no? Sí. Es empezar a moverte un poco más, caminar,
existen las cuerdas elásticas, que te pueden ayudar muchísimo con el tema de la fuerza, ¿no? Para no perder la fuerza. Segundo, es algo que tenemos muy olvidado y es la respiración. La respiración es fundamental, en este caso, para la estabilidad de la columna, ¿no? Por la presión que se ejerce del diafragma sobre la parte, en especial la parte lumbar. Además que allá en la parte más profunda de la columna hay como una faja natural que tenemos que está debajo del abdomen, de los cuadritos que todo el mundo quiere sacar. Sí. Debajo de esos cuadritos hay una faja que se llama transverso abdominal y ese músculo se activa única y exclusivamente cuando tú estás en la fase de expiración. Entonces hacer momentos de conciencia de la respiración, tratando de que la salida del aire, o sea, yo tomo aire y cuando lo voy a botar hago como una pequeña presión del abdomen, eso va generando reflejos protectivos en la parte lumbar, ¿no? Tercero, los hábitos. O sea, los hábitos tenemos que empezar a analizarlos, ¿no? Por ejemplo, la hidratación. Nuestros discos intervertebrales, o sea, el disquito que está entre vértebra y vértebra, trabaja con agua, ¿cierto? El 90% es agua, es como hidráulico. Cada vez que usted corre, se para, se sienta, él saca agua y mete agua para amortiguar. Entonces, si usted no tiene una buena hidratación, esos disquitos obviamente van a ir perdiendo hidratación y van a empezar a sufrir. Y como último, y no menos importante, hay que descansar. Lo que estaban diciendo ustedes ahora, muy acertado, a veces abusamos un poquito del cuerpo, no le damos el espacio para la recuperación necesaria y entonces esa acumulación de fatiga, si además de eso no hago actividad física, si además de eso me alimento mal porque empiezo a subir de peso y mis músculos se empiezan a deteriorar, pues no podemos esperar otra cosa que empezar a sentir dolores. Entonces esas son como las recomendaciones fundamentales. Ya los ejercicios específicos sería ya que echar a manos de un entrenador o de un fisioterapeuta para que los orientara, porque el ejercicio es específico, cada quien necesita Doctor, una forma diferente de entrenar. Jorge, mejor dicho, se nos acabó el tiempo, quedamos iniciados, muy buenos consejos finales que nos dio, gracias, ahí en pantalla aparecieron en sus redes sociales para que todas las personas que se quedaron con ganas de más lo puedan contactar, y a Juliana, gracias por acompañarme hoy en este inicio de semana. No, gracias a ustedes por invitarme, quedamos con muchas tareas, nosotras y ustedes los televidentes, primero conectarnos con esos deseos desde el corazón y desde la confianza, recuerden tener buenas posturas para evitar esas molestias lumbares, recuerden que nuestra compañera Manuela, como siempre nos enseña desde el ejemplo, se está cuidando desde casa, así como muchos tenemos que hacerlo. Se nos acaba el tiempo, pero gracias por conectarse con nosotros, recuerden la cita mañana 9:35 de la mañana, chao.